This program contains 5 short films set in Mexico to support the teaching of Spanish at Key Stage 2. These clips are also available separately on the Teachers TV website with downloadable lesson resources and teaching notes. We recommend you read the notes before you use the films in class. Me llamo Ingrid y soy alumna del sexto grado. Tengo 12 años y soy de la escuela 22 de septiembre. Y ahora les vamos a presentar cómo mis amigos se preparan para el Son Jarocho. Nosotras las niñas nos bailamos el Son Jarocho, nos vestimos con el traje tradicional, que es este que traigo puesto. Es una blusa blanca con un holán, es la falda floreada y el refajo, que esto es tejido a mano. Y en la cabeza utilizamos flores naturales. Utilizamos el cabello suelto o con una cebolla o 2 trenzas. Y los niños se visten con un pañuelo, sombrero. La camisa se llama guayabera y el pantalón blanco y los zapatos negros. Les voy a presentar a los músicos. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a tocar este instrumento, es el marimbol. ¿Y qué sonido hace? Yo toco una jarana segunda de cedro. ¿Qué vas a hacer? Voy a interpretar unos sones tradicionales de Veracruz. ¿Qué tipo de sonido hace tu jarana? Hace un sonido medio. Ese sonido. Ahora vamos a entrevistar a Roel. ¿Y qué tipo de instrumento tocas? Yo toco una quijada de burro. Estas son las percusiones. ¿Y qué vas a hacer? Tocar sones jarochos. Yo voy a tocar una jarana tercera. ¿Y qué tipo de sonido hace esa jarana tercera? Este es un sonido un poco más grave. El instrumento, el requinto, se llama requinto jarocho o guitarra de son. ¿Y qué tipo de sonido hace su jarana? El sonido del requinto es este. ¿Y usted qué tipo de música le gusta? A mí me gusta la música folclórica veracruzana. A mí también me gusta. ¿Y a ti qué tipo de música te gusta? Canto de la manada.
Hey, Kevet, ¿cómo te vas a la escuela? Primero salgo de mi casa y doblo a la derecha. ¡Te apuras y cierras la puerta! Voy con mi mamá y mis dos hermanos. ¡Voy, mamá! ¡Espéreme! ¿Y qué haces después? Sigo caminando hacia la esquina y me encuentro a mis amigas. Después, cruzo la calle y doblo hacia la izquierda. Me encuentro con mi amigo Alfredo y doblo hacia la derecha. ¿Y pasas por unas tiendas? Sí, paso por dos. Una que está en la esquina y la frutería, donde venden mangos, plátanos, manzanas, melones. ¿Y qué fruta te gusta más? La fruta que me gusta más es la manzana. ¿Y qué haces entonces? Sigo caminando todo recto. 5 minutos más y doblo hacia la izquierda. Llegando a la esquina, cruzo la calle. Ahí se encuentra un teléfono donde doblo hacia la derecha. A 200 metros después, doblo hacia la izquierda. Y por fin llego al colegio. La 31 de septiembre. 22. Es que no entiendo. Repite, por favor. Hola, muy buenos días. Yo soy Ulises y les vengo a hablar sobre las cuatro estaciones del año. Aquí en México, las cuatro estaciones del año se conocen como primavera, verano, otoño, invierno. Ahora les invito a ver cada detalle de estas cuatro estaciones. Bueno, ya nos encontramos aquí con esta maqueta que representa la primavera. Aquí en la primavera hace buen tiempo porque el sol es muy caluroso. Podemos ir a jugar con nuestros amigos, bañarnos en ríos. Y a mí me gusta porque los pajaritos vuelan en perfectas condiciones porque no hay ni un tipo de viento. Bueno, ya nos encontramos con la segunda estación, que es el verano. Como podemos ver aquí en el verano, hay muchos frutos, podemos ir a la playa, podemos volar papalotes. Y en esa estación hay mucho viento. Bueno, ya nos encontramos con nuestra otra maqueta que representa el otoño. Aquí en el otoño las hojas de los árboles se cayeron, los animales permanecen en sus madrigueras y no salen para nada porque es la estación donde llueve mucho. Aquí en el otoño me gusta porque celebro mi cumpleaños, que es el 4 de octubre. Aquí en el invierno, en algunas partes de Veracruz, cae nieve, pero muy poca. A mí me gusta porque celebramos la Navidad y nos podemos poner más ropa porque hace mucho frío. ¿Y a ti qué estación te gusta? Hola, yo me llamo Alondra, y ellos dos son mis amigos, Román y Daniel. Román, ¿cuándo cumples años? Yo cumplo años el 19 de marzo, casi en la primavera. ¿Cómo te celebran tu cumpleaños? Me invito a todos mis amigos, comparto con ellos pastel, gelatina, refresco, y a lo último rompemos piñata. Esto es una piñata. La piñata representa por fuera lo malo y por dentro lo bueno. Por dentro lleva dulces o frutas. Román, ¿nos podrías decir cómo se elabora una piñata? Claro, sí. Por
Para elaborar una piñata se necesitan los siguientes materiales: una olla de barro, papel periódico, tijeras, papel china y engrudo. Vamos con el primer paso. Como primer paso, se agarra el papel periódico y se rasga en tira. Y se hacen pedazos más pequeños. Agarramos uno de los papelitos, le untamos en grudo, le vamos pegando. Como tercer paso, se agarra el papel periódico de las dos puntas y se dobla para hacer un pico, como se le llama, un cono. Así sucesivamente hasta tener siete picos. Cinco. Vamos con el cuarto paso. Vamos con el cuarto paso. Como estos pedazos que quedan, se le meten al cono para que quede fijo. Después se le pega. Paso, se agarra el papel china y se le dobla. Después se corta el papel china. Y este también se le hace unos pequeños dobleces. Después lo extendemos. Y se le echa engrudo en la punta. Se enrolla en el pico, así hasta que todo el pico esté cubierto. He terminado mi piñata. ¿Quieres hacer una piñata?